El modo eléctrico en los híbridos no es su principal virtud en cuanto a autonomía, simplemente proporciona cifras cercanas a 2 km de circulación, siempre y cuando la batería principal de alta tensión esté completamente cargada. En nuestro caso la tenemos a medias, en esa situación sí podríamos seleccionar el modo eléctrico en el indicador en el cuadro de instrumentos. Si pulsamos en el cuadro de instrumentos del conductor, en el panel del odómetro, saldría la indicación de modo eléctrico y en esta situación podríamos circular aproximadamente 2 kilómetros a velocidades inferiores a 50 kilómetros por hora y siempre y cuando la carga que se aplica al pedal no supere un umbral que haga salir a la centralita de la configuración de modo eléctrico. En nuestro caso, si pulsamos más de la cuenta el pedal, saldríamos del modo eléctrico y el motor térmico comenzaría a apoyar a la tracción delantera del vehículo.